Lastimosamente, el prota no es nadie contra el rey de los Quincys. Yuha le ensarta su espada en el cuello al Ichigo, y cuando pensábamos que nuestro prota estaba muerto, nos damos cuenta que el Ichigo usó el Blood Vene, una técnica de defensa exclusiva de los Quincys. Aquí el Yuha se da cuenta que haber pasado tiempo en la cárcel de Quilgue despertó los recuerdos en la presión espiritual de Ichigo. Este, sin entender nada como siempre, le pregunta que de qué carajo está hablando, y el rey solo le dice que aún no sabe nada de sí mismo o de su propia madre. Antes de poder llevarse al Ichigo, a los Quincy se les acaba el tiempo y deben regresar a su reino. El Ichigo se pone de terco y el segundo al mando del rey, Hashwolf, le rompe el Bankai a Ichigo. Así, los Quincy se largan y el rey se despide de su hijo, nacido en la oscuridad. Comienza el tratamiento de los heridos. Kyoraku, quien perdió un ojo peleando con un Quincy, es nombrado el nuevo capitán comandante de los 13 escuadrones. Ichigo finalmente se reúne con Rukia, quien quedó muy mal herida. El momento no dura mucho porque el prota es llamado por Mayuri, quien le dice que un Bankai roto no puede repararse jamás, lo que significa que Sangetsu no volverá a la normalidad. En ese momento, el Escuadrón Cero, un escuadrón conformado por 5 capitanes, llega a la Sociedad de Almas. Este escuadrón se encarga exclusivamente de cuidar al Rey de las Almas, el dios de este mundo, y han sido enviados por el rey para reconstruir la Sociedad de Almas y recoger al prota, a Rukia, Renji y Byakuya para llevárselos al Palacio Real. Ya en el lugar, el prota y los demás pasan por los palacios de los diferentes capitanes. Primero pasan por las aguas termales curativas de Tenjiro Kirinji, el demonio de las aguas termales, quien le enseñó sus técnicas de curación a Unohana. Los primeros en sanar son Ichigo y Renji, y junto a Kon, que por alguna razón estaba ahí, son catapultados al siguiente palacio. Aquí se encuentran con Kirio Hikifune, la diosa del grano, quien les prepara mucha comida para que puedan restablecerse de energía. Aquí la Kirio nos explica que todos los que pertenecen al Escuadrón Cero han creado algo en la Sociedad de Almas. Ella creó las almas modificadas, que es lo que básicamente Kon es, o lo que Kon es un accidente. Y en el siguiente palacio al que van, se encuentra el creador de la Zanpak 2. Mientras todo eso pasaba, Kyoraku le ordena a Unohana que entrene a Kenpachi. Aquí nos revelan que Unohana era la criminal más peligrosa y sanguinaria de la Sociedad de Almas, por lo que es conocida como la primera Kenpachi. Resulta que en el pasado, Unohana conoció al pequeño niño Saraki. En aquel momento ambos estaban aburridos de ser los más fuertes porque nadie podía ser un oponente real. Ah, pero ese niño fue el primer verdadero oponente con quien ella peleó, y no solo eso, ella era más débil que él. Así, ella encontró a quien llevaría el nombre Kenpachi después de ella, pero este encuentro trajo consecuencias. Al ver que la única persona que pudo hacerle frente aún así era más débil que él, Saraki inconscientemente empezó a reprimir su poder disfrutar de sus batallas. Unohana aprendió a sanarse a sí misma para disfrutar sus batallas. Saraki aprendió a reprimir sus poderes para disfrutar las batallas. Es por eso que perdió contra Ichigo y por qué casi lo matan peleando contra Noitora. Pero Unohana había notado algo. Cuando Saraki está al borde de la muerte, él rompe sus cadenas y su antiguo ser regresa poco a poco. Unohana siente que el hecho de que Saraki se reprime a sí mismo es culpa de ella, así que su plan es matarlo y revivirlo con sus poderes de curación cuantas veces sean necesarias para que el verdadero heredero del nombre Kenpachi reaparezca. Así comienza la desquiciada batalla entre Retsu Unohana y Kenpachi Saraki. Bankai. Kenpachi logra asesinar a Unohana, quien ya no tiene la fuerza de sanarse una vez más. Aquí nuestro sanguinario hombre se ve forzado a despedirse de la única persona que estaba a su nivel, la única persona a quien él ha admirado.
Un Ohana, habiendo expiado sus pecados y cumplido su objetivo, se despide del único hombre que le trajo alegría a sus días. Después de la muerte de un Ohana, Kenpachi escucha una voz que lo saluda, siendo esta la primera vez que él logra escuchar la voz de su propia Zanpakutō. Cortamos de regreso con Ichigo y Renji, quienes se encuentran al creador de las Zanpakutōs, Oetsu Nimaya. Después de tontear por un rato, Nimaya los avienta a un cuarto oscuro donde hay unas criaturas llamadas Asauchi. Los Asauchi son básicamente las espadas en blanco. Estas espadas se le entregan a los Shinigami en la academia y al pasar tiempo con ellos, la espada va moldeándose al alma de quien la porta. Ichigo y Renji deberán luchar hasta que un Asauchi los elija. Después de 3 días, Renji consigue a su Asauchi, pero nuestro prota Ichigo no fue elegido por ninguno, así que Nimaya lo saca de ahí y le dice que la sociedad de almas es para Shinigamis nada más, y que ni se atreva a volver a poner un pie en la sociedad de almas. Así, Nimaya manda al Ichigo de regreso al mundo de los vivos con el objetivo de que el prota por fin conozca sus raíces. El padre de Ichigo decide por fin explicarnos por qué el prota está tan roto y por qué pertenece a todas las razas existentes en Bleach. Aquí, Ishin nos cuenta cómo conoció a Masaki Kurosaki, una Quincy. Masaki era una Quincy quien perdió a sus padres y fue adoptada por la familia Ishida, la familia de Uryu. Esto con el plan de emparejar a Ryuken, el padre de Uryu, y a Masaki para mantener la sangre pura de los Quincy, ya que estos dos personajes son Echt Quincy, un tipo de Quincy puro más poderoso de lo normal. También nos muestran que Ishin era un Shinigami y que su verdadero apellido es Shiba y es el tío de Kukaku y Ganju. Aparte de ser Shinigami, Ishin era el capitán del Escuadrón 10, su teniente era nadie más que Rangiku y su tercero al mando era nadie más que Toshiro. Después de un reporte de muertes misteriosas en el mundo de los vivos, Ishin se lanza a ver qué es lo que está ocasionándolo. Después de asesinar a 2 Shinigamis, el Hollow responsable se hace presente ante Ishin. Este Hollow se ve diferente a los demás y es mucho más poderoso y curiosamente se ve muy parecido al Hollow que vive dentro de Ichigo. Pues resulta que este Hollow se llama White y es una creación de Aizen. Aizen, Tōsen y Gin estaban monitoreando a su nueva creación, la cual se pone a pelear con Ishin. Masaki siente el poder del enemigo y aunque Ryuken le dice que no vaya, ella le dice que no puede solamente ignorar lo que está pasando y se lanza a salvar a Ishin. La Masaki se hace presente en la batalla, se deja atacar por White y le hace una de las muertes más gangsta de toda la historia. Aquí Masaki se acerca al malherido Ishin y aunque duda en decirle que es una Quincy, ella aún así lo dice y él no sabe hacer nada más que ser amable con quien le salvó la vida. A los días, Masaki es regañada por la madre de Ryuken por el asunto del Hollow. Todo esto porque Katagiri, una de las sirvientas, le fue con el chisme, ya que ella y Ryuken estaban viendo todo por si algo malo pasaba. Ah, pero Katagiri tenía un punto porque el Hollow sí logró meter su esencia en Masaki y los Hollows son como veneno para los Quincy. Ryuken se la lleva en busca de su padre para poder tratarla, pero son atacados por un Hollow. Ishin lo salva y en ese momento se aparece el Urahara proponiendo una solución. Urahara explica que esto es una holoficación. Masaki ahora es un Quincy híbrido con Hollow. Urahara nos explica que el opuesto de un Hollow es un humano y el opuesto de un Quincy es un Shinigami, por lo que la manera de salvar a un Quincy híbrido con Hollow es contrarrestarlo con el alma de un Shinigami híbrido con humano. Básicamente Urahara tendría que amarrar ambas almas con un lazo de energía espiritual para que Masaki pueda permanecer con vida. Al principio Ryuken se niega, pero él no tiene vela en este entierro porque el único capaz de hacer algo ahora es Ishin. Ishin acepta, aunque esto signifique perder sus poderes, su estatus como capitán y que no pueda volver a la sociedad de almas ya que le debe su vida a Masaki. Así, Ishin acaba siendo un simple humano con sus poderes de Shinigami contrarrestando el Hollow de Masaki. Ishin abrió una clínica con la ayuda de Urahara y se hizo amigo de Masaki hasta que ambos se enamoraron, llegando a comparar a Masaki con el sol.
Así el producto de este amor fue nuestro protagonista, a quien se le pasó el Hollow de su madre. Cuando el Hollow fue liberado por Ichigo al pelear con Byakuya, esto significaba que los poderes de Isshin ya no eran suficientes y al estar el Hollow libre, Isshin pudo recuperar sus poderes después de 20 años. Luego Isshin nos explica por qué la madre de Ichigo murió aquel fatídico día. En teoría, al ser un Quincy muy poderoso, Masaki no debió morir ese día, ni siquiera hubiera sudado con el Grand Fisher, pero ese día se cumplió la leyenda del Kaiser Gesang. El Kaiser Gesang dice, el rey confinado de los Quincy recupera su pulso después de 900 años, su mente después de 90 años y su fuerza después de 9 años. En ese momento en que se apareció Grand Fisher, Yuha Bak hizo el Ash Wallen, una selección Quincy en la que le roba los poderes a todos los Quincy que él considera impuros. De esta misma manera, ese mismo día, murió Katagiri, quien nos damos cuenta se casó con Ryuken y es la madre de Uryu. Aunque Masaki era un Quincy puro, ella tenía un Hollow dentro, lo que a ojos de Yuha Bak la hacía impura. ¿Pero por qué Yuha Bak puede hacer esto? Pues resulta que Yuha Bak es el origen de los Quincy. Todo el linaje de los Quincy empieza con él y proviene de él. Todos los Quincy llevan su sangre en sus venas. El bigotón básicamente es el Jesucristo de Bleach. Ahora que Ichigo sabe toda la verdad sobre su familia y por ende de sí mismo, Ichigo finalmente puede volver con Nimaya. Al entrar al cuarto con los Asauchi, todos estos se arrodillan ante él y escoge a uno que al tocarlo se vuelve blanco con una apariencia de Hollow. Nimaya se pone a forjar la nueva Zanpakutō y le pregunta a Ichigo por qué la Asauchi adquirió la apariencia de Hollow. Pues resulta que el Hollow es su Zanpakutō, y en ese momento Nimaya manda a Ichigo a confrontar a la persona que ha estado fingiendo ser su Zanpakutō. Aquí ocurre una de las revelaciones más grandes de todo Bleach. El viejo Sangetsu en realidad es la representación de los poderes Quincy de Ichigo. Esta es la personificación de la sangre de Yuha Bak que corre por las venas del prota. Aquí el viejo Sangetsu le dice a Ichigo que nunca quiso que se convirtiera en Shinigami, porque sabía que si seguía por el camino del guerrero, en algún momento él tendría que matarlo con sus propias manos. Aunque, con el tiempo, el viejo Sangetsu vio que este era el camino que Ichigo escogió y hasta empezó a apoyarlo. Y ahora que ya sabe la verdad, el viejo Sangetsu puede despedirse sintiéndose satisfecho de quien se ha convertido el prota. Aquí el viejo le dice que ha estado usando el poder que no ha podido suprimir y que ahora podrá pelear con todo su poder. Así, Ichigo adquiere sus nuevas Sangetsu, cayendo en la conclusión de que tanto el Hollow como el Yuha Bak que vive adentro de él son Sangetsu. La temporada termina con la revelación de que Uryu Ishida se ha unido con Yuha Bak.